El presidente del Banco Central, José Gregorio, presentó el informe de política monetaria en el marco del encuentro del Círculo de Finanzas de ICARE. En la oportunidad, la autoridad se refirió a los problemas de las economías desarrolladas, a los riesgos que enfrentan las emergentes y también dio su parecer respecto a las perspectivas con miras a 2011. ¿Cuál es el problema que tienen las economías desarrolladas? El problema fundamental que tienen es un problema de exceso de deuda. En el caso de Estados Unidos, que es donde se inicia la crisis, la gente se endeudó excesivamente para comprar casas, casas que valían muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que se dan cuenta que está muy endeudado, que sus activos son bajos. ¿Y qué tienen que hacer? Reparar sus balances. Simplemente decir, mi posición patrimonial es muy débil, tengo mucha deuda respecto al precio de mis activos, pensé que mis activos valían mucho más y tengo que repagar esto. Y cuando uno tiene que repagar la deuda, ¿qué hace? No consume, o consume menos, digamos. Se endeuda menos y eso lleva un tiempo prolongado de poco consumo. ¿Qué pasa con los gobiernos en muchos países? Parte de los estímulos fiscales, hubo gran endeudamiento, ¿no es cierto?, de los gobiernos, y pasa lo mismo. Quedan sobreendeudados, no les quieren prestar o les quieren prestar a tasas muy altas, y eso significa que tienen que hacer ajustes. Y hacer ajustes cuando las economías no se recuperan es costoso. Pero hay un problema generalizado de exceso de deuda. ¿Cómo lo hace uno? Y sobre todo cuando hay muchos límites a la reestructuración. En Estados Unidos no se reestructura las deudas. Hay todas estas cosas del daño que significa reestructurar la deuda para quienes han estado pagando bien, por lo tanto no hay reestructuración de deuda hipotecaria, pero sí significa que es muy lento el proceso de desapalancamiento, porque uno tiene que esperar que con tasa baja por mucho tiempo paga la deuda, la economía crece poco, la deuda sobre niveles de ingresos sigue elevada, por lo tanto la gente gasta muy poco. ¿Qué es lo que pasó en la economía desarrollada en contraste con lo que pasó en la economía emergente y en Chile? Viene la crisis, baja la tasa de interés, el gasto empieza a subir. ¿Por qué? Porque se desacumula tanto inventario que las empresas empiezan a reacumular inventario, hay aumento de la demanda, pero llega un momento en que están todos con los inventarios que querían tener. ¿Y qué es lo que pasa en los países emergentes? Sigue creciendo el consumo, y en Chile crece el consumo, la inversión. ¿Qué pasa en la economía desarrollada? Para el gasto, porque el consumo, que era lo que tenía que tomar la posta del crecimiento, no la ha tomado la inversión tampoco. Quiero hacer una sola aclaración, que fue una discusión de mi visita al Senado la semana pasada, y es esta frase de que Chile se convierte, entre comillas, en un país minero y lo único que hacemos es minería. Si Chile se estuviera convirtiendo en un país minero, el crecimiento debería estar viniendo de la minería y deberíamos ver las barras fundamentalmente azules, pero ustedes no encuentran el azul, en el fútbol tampoco, pero ustedes no van a encontrar el azul. Ustedes no encuentran el azul, y eso es porque la minería no está creciendo. La minería, sus ingresos están creciendo. Es extremadamente rentable con el precio del cobre. Pero la actividad minera no está creciendo, la actividad, y está por, lo que empuja la actividad económica en Chile es el resto de las actividades. Esas son las que crecen más rápido que la minería. La minería crece muy por debajo del promedio. Las leyes, los minerales son inferiores, es más difícil seguir. Hay proyectos que vienen y sin duda vamos a seguir produciendo. ¿Qué debiera pasar con la inflación? La inflación más allá de vaivenes, no muy distinto de septiembre, la línea roja al lado izquierdo con un poco más de lentitud, se va a acercar al 3%, pero se va a mantener entre 2 y 4% durante los próximos 24 meses, y esto es coherente con las expectativas inflacionarias. Las expectativas inflacionarias se ubican prácticamente todas en torno al 3%. Había en algún momento expectativas de que la inflación fuera un poco más alta a fin de año, ¿no es cierto? Se preveía que fuera cerca, hace unos meses atrás, cerca de 3,8%. Hoy día nosotros esperamos que la inflación a fin de año terminar en diciembre con una inflación de 2,8, y lo que tendríamos nosotros es que los inflación subyacente convergería algo más lento, terminaríamos con índices negativos, pero ya hacia fin de año deberíamos tener, a finales del próximo año, la inflación en 3%. ¿Qué es lo que significa esto respecto a la política monetaria? Esto también es con los cuadros que uno empieza a terminar. La política monetaria ha estado subiendo la tasa, nosotros esperamos que siga subiendo la tasa. Como decimos nosotros, usamos un supuesto de trabajo. Es un eufemismo para decir dos cosas. Primero, lo que nosotros proyectamos va a pasar con la tasa no es ningún compromiso, pero nosotros siempre cuando hacemos esto, lo digo siempre cuando llego hasta la mina, nosotros tenemos que hacer una proyección de qué pasa en la economía. Para hacer una proyección de lo que pasa en la economía, tenemos que proyectar qué pasa con la tasa, porque si no,
o la tasa creeríamos que no tiene ningún efecto, o la tasa haría una economía poco real, donde el Banco Central no mueve la tasa. Tenemos que suponer qué hacemos con la tasa. Y lo que hacemos nosotros es suponer una trayectoria de tasas que sea coherente con que nuestras proyecciones de la inflación sea 3%. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, nuestro supuesto de trabajo es de que las tasas van a estar lo que nos dan estas proyecciones es que las tasas debieran estar a niveles similares a los de las encuestas de expectativas privadas. Las proyecciones del sector privado son que las tasas en diciembre estaría, del próximo año estaría entre 4,75 y 5%. Nosotros estamos hablando de una tasa entre 150 y 175 puntos más de la tasa que hay hoy día. Si uno, los movimientos normales son de 25 puntos base, claramente significará que en algún momento del año habrían pausa, pero eso es algo que nosotros vamos a ir viendo en nuestras reuniones. Permítame concluir, la recuperación global es algo más lento de lo previsto, con algunos elementos importantes. Es importante destacar esta velocidad dual que lleva la economía mundial, podría por supuesto cambiar en algún momento las percepciones que hay en el mundo, eso podría cambiar las condiciones de acceso al financiamiento, los costos del financiamiento. Por otro lado, tenemos también otro riesgo, ¿no es cierto? Otro riesgo importante son las alzas de precio de los alimentos y de otras materias primas que pueden tener impacto sobre la inflación local. Desde el punto de vista interno, nosotros vemos que el dinamismo de la demanda y la actividad continúan. Un riesgo es de que sea superior a lo previsto, de que a pesar de este ambiente de riesgo pueda haber algún ambiente de mayor optimismo que pueda llevar a una demanda más privada. Todo esto, y cuando uno mira los costos laborales, también podrían haber presiones en la medida que tenemos un mercado laboral que se ha estrechado mucho. O sea, dado lo que yo le mostraba, cifras récord de crecimiento de empleo. Todo esto configura un cuadro en el que nosotros, básicamente, si miramos a los riesgos, nosotros decimos los riesgos para la actividad económica tienen un sesgo negativo. O sea, si algo, las noticias deberían tender a reducir probablemente las proyecciones, dado este escenario base que nosotros tenemos, los sesgos serían negativos. Los sesgos desde el punto de vista de inflación, hay elementos que apuntan en ambas direcciones, ¿no es cierto? Y por eso el balance es positivo. El balance para la inflación es neutral. Es positivo, está buena la inflación, está en 3% va a estar, se me refiere. Y todo es positivo. Bueno, como les decía, y para resumir, la economía va a seguir creciendo, vamos a tener tensiones, vamos a seguir teniendo tensiones, flujos de capital, las monedas van a seguir tensionadas en el mundo, rebrotes de tensiones financieras no podemos descartar. Ahora, nosotros vamos a velar y nuestro objetivo es que la recuperación de la economía chilena sea sostenible y para eso nosotros vamos a continuar guiando nuestra política monetaria para que la inflación se ubique en 3% en un horizonte de 2 años. Y vamos a usar todas nuestras herramientas disponibles para asegurar que el crecimiento y este escenario positivo que tenemos hacia adelante se prolongue en el tiempo. Gracias.